Muy buenas a todos, amantes de los cartones digitales y gente de mal vivir en general. Estamos en un nuevo vídeo de Athenion, donde vamos a echarle un vistazo a lo que han anunciado los desarrolladores de lo que se viene al juego. La verdad es que son bastantes cosillas, teniendo en cuenta sobre todo que el juego lleva apenas 2 meses. En julio fue la beta, creo que salió oficialmente ya en agosto, si no me equivoco, y estamos a día 10 de septiembre, y la verdad es que van a un ritmo muy bueno. Entonces, como digo, por un lado, lo que anuncian es que va a haber un cambio, van a balancear una serie de cartas, pero vamos a poder, obviamente, como sucede en muchos juegos, vamos a poder reciclar por el total del valor esas cartas que ellos cambian, y además nos van a dar una compensación significativa en diamantes, Star Medals y demás. Las Star Medals, ahora hablaremos lo que es, porque es algo nuevo que también ponen. Por otro lado, van a meter misiones semanales. Las misiones semanales que nos van a dar básicamente pues puntos, y nos van a dar pues Star Medals, y nos van a dar otra serie de recompensas. Y luego por otro lado meten también el Star Market. El Star Market va a ser un mercado exclusivamente de temas cosméticos, donde vamos a poder comprar cosas cosméticas, pero vamos a poder comprar cosas cosméticas con unas monedas nuevas, que son el Circle Sign y el Square Sign, vale, en inglés tengo, que son exclusivamente para gastar ahí. Entonces, básicamente, todo esto gira alrededor de las Star Medals. Las Star Medals es un nuevo objeto que entra en el juego, que no se puede comprar, según comentan en el anuncio al menos, no da la sensación de que se puedan comprar, ya que dicen que solamente se pueden ganar en misiones semanales, en los login diarios y en las misiones de temporada, que llegarán en octubre. Entonces, esas Star Medals vienen a ser como una especie de sobre, solo que además de darnos en vez de darnos 5 cartas, nos pueden dar también las Circle Sign, esta que estamos hablando, y el Square Sign, las nuevas monedas, pero también nos pueden dar fragmentos y fragmentos arcoiris para el crafteo. Entonces, básicamente lo que tenemos es una especie de nuevo sobre que podemos conseguir básicamente a raíz de hacer misiones y del login diario, y esos sobres son los que nos van a dar 5 cartas aleatorias, además de fragmentos de crafteo y de las nuevas currency para el tema cosmético, y ahí es donde nos podrán salir las 60 nuevas cartas que van a meter al pool, que hacen ya que pasemos de las 235, creo que son, hasta casi 295. La verdad es que la actualización no está nada mal, teniendo en cuenta, como digo, de que el juego ha salido prácticamente hace nada, y ya nos vamos a un pool de 300 cartas, que además en un juego que es bastante versátil, y no sé, la actualización está bastante chula. Estoy bastante hypeado y nos tenemos que esperar al día 19 de septiembre para poder verla. De momento, ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer un pequeño pack opening y vamos a echar una partidilla, básicamente. Tengo aquí 30 sobres aquí guardados, que los vamos a abrir, y vamos a ver lo que nos sale, ¿no? Vamos a abrirnos de 10 en 10. Vamos a abrir estos 10 y vamos a ver, como digo, lo que nos sale. Bueno, está esto cargando. Muy bien. Abrimos el primero. Vale, nos han salido 3 cartas raras. Estas dos, además, casualmente no teníamos ninguna. Y nos sale un Bounty Crow, que es nueva, que básicamente, vaya, es un 5-2 y que le da a una unidad enemiga cercana menos 3 a la fuerza cuando se invoca. Luego tenemos a Scarlet Wing Seraph, que da más 1 de escudo por cada escudo que gana más 1 de escudo con una unidad aliada con escudo. Y luego tenemos a Sky Rider, que hace que la unidad invocada, cuando una unidad es invocada de tu mano, esta unidad se mueve a una zona cercana por una alma, sí, creo que era alma el nombre de... Bueno, no está mal. Vamos a irnos al siguiente. Vamos a ver lo que nos sale. Vamos a ver si nos sale alguna legendaria dentro de todo lo que tenemos que abrir. De momento lo que sí nos han salido, si os dais cuenta, son 2 épicas. Nos han salido 2 épicas y una rara, lo cual tampoco está nada mal dentro de aquí, Vaya, tenemos a Killer Bee, que ataca absolutamente en todas las direcciones con Backstab y gana un más 2 de ataque hasta el final del ataque. El Backstab, para que no lo sepa, es cuando atacas a una unidad, digamos, cuando atacas al punto ciego de una unidad. Aquí tenemos la rara, que es una 3-5 con 1 de escudo y tiene Taunt. Y cuando esta unidad se cura, cuando la vida de esta unidad es restaurada, gana 1 de salud. Y luego tenemos
una legendaria, no una épica, que es Vulcanus, el titán ancestral, que dice que retorna una unidad berserker a tu mano y ganamos la sombra de esa unidad. Está bien, porque permite resetear una... nos permitiría resetear la vida de una carta. Y luego tenemos otra legendaria. Cuando tu unidad, con una unidad Link, dale esta unidad más uno de fuerza y más uno de escudo. Está... bueno, oye, pues me ha salido en el sobre dos legendarias, ¿eh? Pues no está nada mal. Vamos a seguir. Ya no creo que me vaya a salir ninguna legendaria más. Esta no lleva legendaria, porque no ha salido el simbolito, es el, la animación. Tenemos dos raras. Y tenemos estas dos. No vamos a hablar de todas, porque son muchos sobres lo que hay que abrir. Solamente en todo caso si nos sale alguna legendaria o algo que al menos a simple vista nos llame bastante la atención. Bueno, aquí tenemos solo una rara que vendría a ser el... lo habitual. Otro Scar Raider. Vale, aquí ya tenemos dos raras. Los ratios no están del todo mal. Mira, una unidad para congelar. Bueno, se congela a sí misma, pero bueno. Esta tampoco lleva legendaria. Abrimos esto. Muchas cartas nuevas, porque la verdad es que no había abierto apenas sobres. Así que casi todo lo que sale prácticamente es nuevo dentro de la colección. Dentro de mi colección. Seguimos abriendo. En este tenemos tres raras, lo cual está bastante bien. Las tres nuevas, además. Nos quedan tres sobres de esta primera tirada. La siguiente a lo mejor hago los 20 de golpe, porque si no, a lo mejor... con el tema nuevo, nuevo, nuevo... y la moneda del mercenario, ¿qué es esto? Dale una unidad aliada sombra más uno. Entonces esto... ah, pues mira, para darle fuerza a nuestro personaje, digamos. Nuestro personaje no, quiero decir, en el ataque que... bueno, es que... poco complicado de explicar si no sabéis cómo va, pero bueno. Luego en la partida, si la jugamos al final, lo vemos. Y aquí tampoco sale ninguna legendaria. Bueno, abrimos estas tres. Nueva, nueva. Rara, rara, nueva, nueva. Bueno, está bastante bien. Nos han salido aquí estas dos cartitas interesantes. Y ahora vamos a abrir los otros 20. No tendría que haberle dado porque quería haberme asegurado. Porque ahora mismo tengo la duda de si son legendarias o son... bueno, vamos a ver. No sé si son legendarias o son como foil. Nueva, 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 nueva. La verdad es que... bueno, esta ya es repetida. Una de las raras. Que ya tengo dos. Vamos a ver lo que nos sale aquí. Bueno, he hecho un logro, no me ha dado tiempo a leerlo. Nos ha salido una épica. Vale, yo creo que eran épicas, pero foil, ¿de acuerdo? Porque esta no es legendaria, pero tiene la misma animación arcoiris alrededor. Y es que el simbolito de abajo es épico. O sea, no eran legendarias, yo creo, lo que hemos abierto antes, ¿eh? Es que no me acuerdo ahora mismo. Luego lo miramos en la colección. Aquí nos vuelve a salir esto. Tenemos aquí dos nuevas raras. Baphomet. Al final de tu turno daña a un enemigo al azar por 1. Si tienes más de 10 unidades en el cementerio, daña a la unidad por 3. Está interesante. Obviamente pasa lo que pasa en muchos juegos, ¿no? Según vas ampliando la colección, obviamente las cartas con las que empiezan suelen ser más bien básicas. Pero según vas ampliando la colección, ya vas viendo un poco más el turrón. La maga blanca, que ya tengo, por cierto. Bueno, nos quedan 6 de esta tanda. Creo que le he dado al máximo y se ve que no puedes abrir 20. Tiene que ser de 10 en 10. Porque le he dado al botón máximo. El Bounty Crow. Esto, la verdad, ahora mismo no sé por qué me sale... ¿por qué me sale como nueva? Porque juraría que lo he abierto en un sobre anterior. Así que puede ser que muchas de las cartas que están saliendo aquí... Como nuevas, realmente no son nuevas. Porque, insisto, juraría que el Bounty Crow me ha salido. Mira, aquí tenemos tres raras en este sobre. Ha salido Medusa. Está chulo el arte. Cambia el ataque de una unidad enemiga cercana a tu lock. O sea, claro, si tienes lock dentro. Y este también está chula. Roba un Soul 2 Link Unit from your deck. Vale. Ya veremos. Esa facción no me la conozco muy bien.
las que trabajan con los Link. El Link es... el Link son... Mira, nos ha salido aquí dos raras y una épica. Tenemos esta épica. Ágata. 0-3 y cambia las flechas de una unidad aliada a todas las direcciones. Yes, suena bien. Lo que no sé es si reseteará, ¿no? Porque si no se resetea, pero bueno, sí, para por si entran en su zona de influencia. Bueno, vamos a ver. Otras dos raras. No están mal los ratios de apertura, la verdad. Más o menos. Aunque me dice que todas son nuevas. Yo creo que esto tiene que ser algún tipo de... algún tipo de bug. Nos ha salido una animación ahí un poco rara. Vale, esto sí tiene pinta de ser una legendaria. Y lo otro eran seguramente unas Epic Foil. Mephisto, el rey del infierno. Destruye hasta dos unidades aliadas. Entonces daña al héroe enemigo por un total de las sombras de las unidades destruidas. Efectivamente, las otras eran foils, no eran legendarias, ¿vale? Porque aquí, si os dais cuenta, el marco es arcoíris y aparte la piedra es también como morada. Las otras eran doradas. Está bastante bien, ¿no? Por 3. Por 3 no está nada mal. De todas formas, nos podemos, para quedarnos más tranquilos, nos podemos venir aquí y podemos decirle que queremos filtrar por las legendarias. Y efectivamente, tenemos aquí a Mephisto. Y luego ahora quiero buscar al cuervo, porque me ha salido nueva cuando debería tener 2. A no ser que haya más de un cuervo. Ah, perdón. Voy a quitar esto. ¿Veis? Es decir, como que no detecta que ya tenía una, por decirlo de alguna forma, en lo que es en la apertura. Bueno, lo reportaré para que lo tengan en cuenta. Tampoco es algo excesivamente importante, pero sería interesante que el juego lo supiera y lo tuviera en cuenta. Abrimos otro. Quitamos esto. Porque es que si no te da la sensación que todo lo que abres es nuevo. Vale. Nos quedan 7. Aunque podría gastar oro y podríamos abrir dos o tres sobres más. No me acuerdo ahora mismo cuánto oro tengo. Bueno, lo llamo oro, pero realmente no es oro. Esta ya nos... ¿Veis? Esta, por ejemplo, ya no nos sale como... No nos sale como nueva. Como nos ha salido antes. Antes creo que ha salido como nueva. ¿Legendaria? ¿Nos ha salido una animación un poco rara? No. Esa animación puede ser que signifique... Épica es... Vale, es la animación de como que nos ha caído una épica, básicamente. Entonces no me he quedado cómo es la animación de la legendaria. Luego lo veré en la grabación del vídeo. Abrimos todo esto. Pum. Vale. Como digo, no está mal, porque a veces en los packs, ya habéis visto antes, que ha sido una épica y dos raras, ¿no? Además, creo que habían salido en uno de los sobres. Y es cierto que en muchos sobres nos sale una sola rara, pero también nos salen bastantes sobres donde ya incorporan dos raras, ¿no? Es cierto que tenemos 4 rarezas, y obviamente las épicas y las legendarias son más difíciles de conseguir craftear. Tenemos una épica. Tenemos dos raras, ¿veis? Dos raras y la épica. Que es Hunter of the Deep Sea. ¿La tengo? No. Queda un +2/+1 a una unidad congelada cercana. Está bien. Y... Bueno, nos podría haber salido una legendaria, ¿no? Lo que pasa es que ya era mucho pedir, a lo mejor. Vale, pues esto ha sido más o menos la apertura.
Nos quedaría oro para abrir tres sobres más, pero tampoco creo que sea necesario. Entonces ahora mismo tenemos nuestra colección en 134 cartas de 235 y hemos abierto 30 sobres prácticamente, y los sobres que dieron, que han ido dando un poco de compensación, nos habremos abierto unos 40 sobres en total aproximadamente, y tenemos prácticamente la mitad de la colección a nivel de únicas, claro. Luego habrá que ver la cantidad que tenemos de cada una. Para recordaros, vamos a poner, por ejemplo, comunes. Las comunes... perdón. Vamos a hacer esto. Vale. Las comunes nos cuesta 10 reciclarlas y nos cuesta 50. O sea, perdemos 5 veces el valor de una común al perderla. Y con los fragmentos arcoiris lo que haríamos sería convertirla, digamos, en foil, ¿no? Luego tendríamos las raras, que nos da el valor de, o sea, nos da 50 por cada rara que reciclemos, podemos pillar una común, y nos cuesta 4 veces más el craftearla. Luego, por otro lado, tenemos las épicas, que nos dan 250 fragmentos, por reciclarla, y nos cuesta 800 craftearla. Y luego ya por último nos quedarían las legendarias, que las legendarias básicamente nos dan 1000 polvos por reciclarla y nos cuesta 3500 craftearla, y luego encantarla es otra historia. Entonces, la verdad es que no ha sido del todo malo el crafteo, para que no vamos a engañar, perdón, la apertura. Podría haber sido mucho mejor, está clarísimo, pero no está nada mal. Vamos a ver los logros. Nos han dado... ¡Uy! Nos han dado un título, que es el Salty. Pues vamos a ponerlo. ¡Pam! Vale. Y, bueno, pues... vamos a dejar el vídeo aquí, se nos ha ido ya los 16 minutos. Pero bueno, básicamente he empezado a jugar ya Rankeds un poco más en serio. La verdad es que de momento... Si no recuerdo mal, son victorias. Estuve también ayer jugando las batallas de evento, lo cual es tan interesante. Lo que pasa es que me tengo que estar leyendo todas las cartas, porque no me las conozco todavía. Así que estoy en ello. Pero os recomiendo que si jugáis, como digo, os juguéis la de evento todos los días y conseguís recompensas. Luego, aquí respecto al evento, la verdad es que no lo entiendo muy bien. Porque claro, dice encuesta diaria, pregunta diaria, ¿no? Y dice que va como contando cosas de la historia, pero te hace unas preguntas que no sé dónde ver la respuesta. Es decir... No sé dónde hay un lore o una información donde viene todo esto. Así que, como puedes responder cada X tiempo, pues cuando te acuerdas, pues lo miras, respondes otra opción si has fallado y ya está. No sé, yo al menos de momento lo estoy haciendo así. No sé, no entiendo muy bien el sentido de esto, de las de estos eventos. Igual que aquí. Aquí, por ejemplo, básicamente te aparece con dos pócimas y tienes que elegir una a ver si aciertas. Entonces, pues no sé, no le veo mucho el sentido. Pero bueno. Así que aquí podemos dejar este vídeo. Como digo, ya se ha ido los 18 minutos. Espero que os haya gustado. Recordad añadirme como amigo si os metéis al juego. Ya os digo que el juego merece muchísimo la pena. Luego ya grabaremos gameplay subiendo un poco a Rankeds. Quizás incluso a lo mejor en directo, ya veremos. Y pues nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo.